voy a hablar de otro tema muy importante que es la supervisa para padres y abuelos. La supervisa para padres y abuelos es diferente a la visa normal de entrada, o sea, de entrada a Canadá. La supervisa se puede pedir tanto con la gente que, para una persona que tenga un pasaporte que requiere una visa, o también una persona que tenga un pasaporte que no requiere la visa, pero que se quiere quedar más de 6 meses. La supervisa le va a dar permiso a la persona extranjera quedarse durante un periodo de 2 años seguidos en Canadá. Tal vez la visa pueda durar hasta 10 años y la persona puede entrar y salir, pero cuando estén en Canadá tendrán derecho de quedarse 2 años sin preocupación alguna. Pero hay criterios muy especiales para este permiso, porque le otorga a una persona más ventaja, entonces también hay más responsabilidades. Lo primero es que la persona necesita comprar un seguro de salud con una empresa canadiense. Tiene que estar pagado por un año entero con una cobertura mínima de $100,000 canadienses. Esto es muy importante porque si los padres o abuelos vienen a Canadá por 2 años, el gobierno no quiere hacerse cargo de su salud en términos de fondos públicos. Como la salud en Canadá es pública, quieren que los extranjeros paguen un seguro privado que puede cubrir cualquier necesidad que tengan durante esos 2 años. El segundo requisito muy importante es que la persona que esté en Canadá, el canadiense o el residente permanente que quiera traer sus padres o sus abuelos, debe de tener un sueldo mínimo. Tiene que tener un trabajo que le dé un salario mínimo según la tabla que saca el gobierno cada año. Entonces hay que revisar esa tabla y hay que calcular cuántas personas hay en su familia y en base a eso decir, ok, este es el mínimo número que debo de generar por año antes de poder invitar a mis abuelos, a mis padres, con la supervisa de 2 años. También el abuelo o el padre que quiera venir acá necesitará hacer un examen médico de migración canadiense. Y esto es, otra vez, la preocupación que tiene Canadá por nuestro sistema de salud pública. Entonces, quieren que las personas tomen un examen para asegurarse de que no tengan algo que sea contagioso o algo que requiera de un presupuesto muy alto para poder atender la salud de esta persona. Entonces, si uno sabe que tiene una cierta condición que requiere un cuidado particular, que se va a ir más allá de $100,000 canadienses por año, la recomendación es que compre un seguro de salud que sea más alto que $100,000 por año. Por lo menos cuando se presenta la solicitud al gobierno, uno tiene argumentos preparados para poder defender su caso. Esas son entonces las consideraciones más importantes cuando van a pedir una supervisa para sus padres o sus abuelos. Pero recuerdan que también pueden pedir una visa normal. Un padre, un abuelo de un canadiense, un residente permanente, puede pedir una visa de simplemente entrada normal, venir a Canadá, se pueden quedar los 6 meses autorizados y pueden volver a salir. O, estando acá, como dije en la parte número 1 del video, pueden pedir el famoso visitor record. No hay nada que le impida a los padres o abuelos extender su estadía por un año más bajo la ley normal de visas y extensiones de estatus como turista. Eso es todo. Si quieren invitar a sus padres o abuelos a visitarlos en Canadá, se pueden comunicar con nosotros por correo electrónico y les daremos una recomendación según el caso de su familia.